Sí, podemos comenzar. Bueno, estoy que... todos bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. España vive momentos de extrema gravedad para la convivencia, para la unidad nacional y para la democracia. Como en 2017, hoy se está empezando de nuevo a protagonizar un golpe de Estado, pero esta vez desde la Moncloa. El PSOE ha decidido acabar con España, ha decidido acabar con nuestro Estado de Derecho, ha decidido acabar con la igualdad de todos los españoles, ha decidido acabar con la separación de poderes, en definitiva, ha decidido acabar con nuestra democracia. Hoy, una vez más, Pedro Sánchez y el Partido Socialista han evidenciado que no tienen límites ni morales ni políticos. Nosotros lo denunciamos ya desde la primera moción de censura. Ya avisamos del camino que Pedro Sánchez, que el Partido Socialista había decidido emprender, que no es otro que el cambio que nos llevará al cambio de régimen. Hoy, una vez más, podemos afirmar que Pedro Sánchez pasará a la historia como el presidente más corrupto de la historia de España. Un presidente cuyo legado será, por un lado, el golpe al orden constitucional y, por otra, la indulgencia a todo tipo de criminales. Un presidente ilegítimo que ha pasado a ser un presidente ilegal. Pedro Sánchez indultó a los golpistas. Ahora podemos hablar de amnistiar a golpistas. Pedro Sánchez, con todo el gobierno de la nación, soltó a violadores. Pedro Sánchez, con todo el gobierno de la nación, ha blanqueado a terroristas, a ETA, y ahora ha decidido blanquear al terrorismo separatista. Pues bien, ante este momento de extrema gravedad y ante este atentado histórico, Queremos dejar muy claro que no vamos a permitir que en ningún caso se humille a la nación, se legitime al golpismo y se acabe con nuestro estado de derecho. Que los españoles no tengan ninguna duda que Vox va a actuar en todos los órdenes a los que tenga alcance. Actuaremos desde los gobiernos regionales, actuaremos desde los parlamentos, actuaremos desde todos los ayuntamientos y, por supuesto, acudiremos a los tribunales. Impulsaremos todo tipo y apoyaremos las movilizaciones que surjan de la sociedad civil, como hemos hecho hasta ahora. Vamos a acudir a los tribunales. Como saben, ampliamos no hace mucho la querella contra Pedro Sánchez y que no tengan los españoles ninguna duda que Vox va a hacer todo lo que esté en su mano para que Sánchez y el Partido Socialista, el Consejo de Ministros y tantos jueces intervengan en este atropello y atentado histórico, paguen penalmente por lo que están protagonizando. Hemos también registrado las reformas de los reglamentos, tanto del Senado como en el Congreso de los Diputados, con la finalidad, en definitiva, de utilizar todos los resortes legales que estén a nuestro alcance para defender la nación. Hemos escuchado las declaraciones recientes del señor Bolaños, del señor Illa, del señor Aragonés y del señor Junqueras. Es profundamente indignante tener que escuchar a estos personajes hablar de convivencia, apelar a la normalidad en Cataluña, cuando todos los catalanes y todos los españoles sabemos de primera mano que son ellos, el separatismo y el Partido Socialista, los principales responsables de que en Cataluña no exista libertad política y de que en Cataluña se haya quebrado la convivencia desde hace muchísimo tiempo, atentando permanentemente contra la libertad individual. Son ellos. Tanto el Partido Socialista como el Separatismo, quienes han perseguido cuando han podido a los disidentes, son ellos quienes han acabado con la libertad política que existía en Cataluña. Son ellos los que han convertido que lo que antes lanzaba el Separatismo, que eran tuercas, latas o botes de humo, hoy tengamos que lamentar que sean ya amenazas de bomba como hemos tenido que sufrir hoy en nuestra sede en Barcelona. Y eso tiene responsables las políticas permanentes de demonización de unos y de otros, auspiciadas y promovidas por los medios de comunicación, tienen consecuencias. Y para finalizar, queremos trasladar un mensaje al conjunto de los españoles y de manera muy especial a nuestros compatriotas en Cataluña. Ante estos momentos graves de emergencia nacional, donde se ha constatado una vez más que el Partido Socialista y que el PSC son un partido separatista más y que están dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder, aunque tenga que volar nuestra nación. Queremos trasladar que no vamos a arriar ninguna de las banderas levantadas, que vamos a estar al lado del pueblo español para defender a nuestra nación, que vamos a trabajar sin descanso para recuperar la libertad y la seguridad que nos han arrebatado. En definitiva, Llamamos a todos los patriotas de España y de manera muy especial a los que viven en Cataluña para señalar y perseguir a los delincuentes y a los golpistas. Y, por supuesto, para ponerse en pie en un momento histórico donde no queda otra que defender la nación para darla como legado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y, sin más, me quedo a disposición de las preguntas que quieran plantear. Pues muchas gracias y buenas tardes.